Hola, gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un gusto poder llegar hasta sus hogares. Gracias infinitamente. Mi feria de CES se ha convertido en ese espacio donde todos los meses los hondureños y los capitalinos, mejor dicho, llegan con el propósito de llegar en familia, con el propósito de apoyar a los emprendedores y con el propósito de adquirir tanto productos como objetos de calidad. Y es que este próximo domingo estará realizándose en el espacio que ya está definido por parte de mi feria de C, contiguo al Colegio San Miguel, en el estacionamiento del Colegio San Miguel, ahí puede dejar su vehículo, amplio estacionamiento al frente, seguridad, son más de 100 stands, son una variedad de productos, diferentes atractivos los que tiene y una forma, una manera como apoyar a los emprendedores. Le doy la más cordial bienvenida a Carla Ponce, café, té, licor, entre otros. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Mejor hablemos, Televisión Nacional de Honduras. Hola, muy buenos días a todo el pueblo hondureño y en especial a todo el sector MIPYME. Bienvenidos y gracias por el espacio y la invitación. Claro, y para que nuestros televidentes, Carla, con su permiso, se familiaricen con el contenido que nosotros estaremos abordando hoy, Yerlin García nos ha preparado la siguiente nota informativa. Este próximo 28 de julio se estará realizando mi Feria de C con el objetivo de dinamizar la economía del país a través de la generación de oportunidades, con puntos de ventas y espacios de new working para los empresarios y emprendedores del país. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central han puesto su confianza para ejecutar con el mayor de los ánimos mi Feria Distrito Central, creando espacios para ti, iniciativa que va encaminada a la generación de espacios de negocios para las empresas y emprendedores valientes de Honduras y una opción para el fin de semana para las familias capitalinas. Esta es la décima edición de mi Feria de CEI, la segunda que se realiza en el Centro de Formación Profesional San Juan Bosco, donde las familias de Tegucigalpa y alrededores podrán disfrutar y consumir lo elaborado por manos emprendedoras. En el 2019 se ejecutarán una feria al mes donde se verán beneficiados emprendedores y familias, empresarios, proveedores, directos e indirectos. Con la ejecución de esta iniciativa se busca instalar permanentemente un espacio estratégico que sea una respuesta y solución a los emprendedores que necesitan crecer económicamente y para que las familias capitalinas cuenten con un espacio de entretenimiento. En mi feria también han participado emprendedores provenientes de Intibucá, Choluteca, Comayagua, Lloro y San Pedro Sula, un grupo de mujeres lencas que trabajan tejidos y alfarería. Recuerda, tu cita es este próximo domingo 28 de julio en el Centro de Formación Profesional San Juan Bosco, de 9 de la mañana a 6 de la noche para que puedas consumir lo hecho por manos hondureñas y aportar de manera directa al desarrollo de las familias de Honduras y al desarrollo económico del país. Para Televisión Nacional de Honduras, les informó Yerlin García. Gracias, Yerlin, por presentarnos esa pieza informativa, dándonos a conocer todo lo que contiene mi Feria de C en esta edición más que se estará desarrollando este próximo domingo 28. Las citas para que usted pueda ocurrir. Cuéntanos, Carla, pero antes de que nos explique toda esta variedad de licor y esta presentación que usted tiene, cuéntenos cómo le surge la idea del emprendedurismo. Bueno, cada emprendedor tiene una historia, una razón del por qué surge una idea de negocios, cómo llevarla a cabo y cómo echarla a andar y por último que le genere a uno dinero. Pues hace alrededor de 3 años yo me quedé sin trabajo y luego decidí emprender, formar una empresa, hicimos las investigaciones del caso, a dónde teníamos que acudir, de qué forma, registrar una constitución en la Cámara de Comercio y luego analizar en qué rubro nos íbamos a dedicar. Y luego yo decidí los licores artesanales, iniciamos con licor de canela, lo preparamos de tal forma que pueda ser aceptado por el público en una nueva presentación. Tenemos 3 presentaciones, trabajamos artes, trabajamos diseños, trabajamos presentación, de tal forma que hay una empresa legalmente constituida, pero también hay un producto que nuevo por ofrecer a los clientes. Entonces, luego fuimos avanzando poquito a poquito, fuimos estudiando como el ambiente para invertir en el país también. Vamos buscando los espacios como mi feria, Cámara de Comercio, abre las puertas para que los emprendedores den a conocer sus nuevos productos terminados
acabados, luego hacen las vinculaciones. Y bueno, esa es la puerta abierta para que todo el que llegue sepa lo que está haciendo el microempresario en este país. Claro, y esta idea de entrar, de trabajar en esto, ¿cómo surge? Bueno, recuerde que emprender es para hombres y mujeres valientes, no es fácil. O sea, hay que tener, cada emprendedor tiene cualidades personales que lo distinguen del por qué decidimos tomar una ruta que no es nada fácil. Pero en este momento el país tiene las condiciones para que el microempresario salga adelante y eche a andar su idea de negocios. ¿Por qué razón? Recién se aprobó la ley para el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Ahí únicamente el microempresario que tenga una idea de negocios tiene que abocarse a las instituciones correspondientes para que el primer paso, una constitución de forma fácil, en línea, luego pueden ir a obtener sus registros sanitarios de alimentos, de cosméticos o de bebidas a la Agencia de Regulación Sanitaria. Luego pasan a ARSA, automáticamente hay un lugar que atiende el sector MIPYME, de tal forma que el camino se les acorta y se les ha facilitado. Sabemos que una de las dificultades es el factor económico, pero cuando un empresario se da cuenta que lo que necesita es dinero, deja de crear y deja de innovar. Entonces, primero, es la idea de negocios que la tenga aquí en su mente, que la desarrolle, que la cree, que la alimente, y luego pues hay que crear, hay que buscar el financiamiento. Y para eso están las organizaciones, Cámara de Comercio de las Vinculaciones, tenemos también programas del gobierno, está una subsecretaría especialista para MIPYMES, que es la subsecretaría de MIPYMES, ahí tiene que ir todo el microempresario para que le den inducción, le den la guía, cómo caminar seguro y no cometer equivocaciones, porque los microempresarios perdemos tiempo y dinero en cada error que nosotros cometemos por falta de experiencia o por falta de conocimiento. Entonces, están los espacios, su secretaría de MIPYMES, a través de los centros de desarrollo empresariales, ahí el microempresario que no es experto, que no sabe de administración, que no sabe de contabilidad, que no sabe de finanzas, los centros de desarrollo que están en cada departamento del país, ahí le dan la inducción cómo dirigir su empresita y cómo dirigir su producto. Luego están las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, y están a nivel nacional. De tal forma que ahora el que quiera y decida emprender y tener una idea de negocios tiene toda la plataforma para sacar adelante su empresa y su producto. Cuénteme, cuando usted llega a Cámara de Comercio, ¿cómo es recibida? Ah, muy bien. Cuando yo llego, yo llego nueva, ¿verdad? Redonda como una pelota, ¿verdad? Sencillamente, ahí uno llega con su constitución, lo registran y luego ahí hay espacios de capacitaciones, espacios para inducciones, de tal forma que pulen. ¿Son importantes esos espacios de capacitaciones, esas inducciones que los reciba quienes llegan por primera vez en busca de dar esos pasos, ese atrevimiento, esa valentía para ser emprendedor? Claro que sí, porque mire, ellos reciben emprendedores de todo tipo, de tal forma que le digo que ama de casa, en lo personal yo soy psicóloga, no soy empresaria. Ellos reciben, ¿qué les puedo decir? De todas las carreras, vaya. Y lo menos que sabemos es de una contabilidad, de un marketing, de vinculaciones, cómo es el mundo empresarial. Entonces ahí uno va aprendiendo. No se hace experto, pero a uno le enseñan cómo dirigir una empresa. Ahora, el camino uno lo va aprendiendo solo, porque las dificultades, los obstáculos van a estar. Porque ese es el camino del emprendedor, pero esa valentía que tiene que tener para sacar adelante su empresa y su producto es algo innato en cada uno de nosotros. Cuando hay tropiezos, cae, ¿cuál es su consejo como profesional de la psicología y como también emprendedora? Bueno, mire, le voy a contar. Yo he tenido, póngale, unos dos que tres, pero uno de los más grandes fue, por ejemplo, la primera vez fui bloqueada por la SAR, ¿verdad? Claro, ese es un obstáculo grande porque uno no puede vender. ¿Qué sintió usted en ese momento? Ay, olvídese, yo no hallaba qué hacer. O sea, no hallaba qué hacer.
Y yo decía, bueno, ahora está fácil con la tecnología. Entonces yo me fui a un buscador y yo dije, ¿qué pasa cuando una microempresa está en estas condiciones? Y así lo escribió. ¿Qué pasa cuando está en estas condiciones? Y no le voy a mentir que la información que me dio era algo que decía, Valle de la Muerte. Yo decía, ¿qué es esto? Y lo leí. Y entonces el Valle de la Muerte es un estadio donde están pasan las microempresas, donde están como bloqueadas, sí. Que todo el microempresario pasa por ahí. Entonces yo empecé a leer y yo dije, yo estoy aquí, estoy parada, estoy bloqueada, no puedo avanzar, no puedo vender, me tienen fregada. Entonces, pero también busqué la solución. ¿Cómo se sale del Valle de la Muerte? Ahí ya. Mismo en el buscador. Ahí mismo en el buscador. Ya ve, la tecnología nos puede ayudar, nos puede facilitar. Claro. O sea, no solo para estar tanto tiempo de repente navegando en redes o en otras cosas, o perdiendo su tiempo en hacer mensajes que al final no le traen cosas productivas. Entonces, ahí decía, ¿qué hago entonces para salir? Y decía, apúrese, salga rápido de ahí, porque si no su empresa se va para abajo. ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno. Primero había que resolver el conflicto que tenía con la institución del gobierno. Luego tenía que empezar a vender, a generar y a volver a buscar otros mercados, otros clientes, pero tenía que salir de donde estaba. Entonces, ese fue uno de los ejemplos, por ejemplo, la primera caída, la primera dificultad que yo tuve. Y bueno, ahora cualquier dificultad que tengo, obstáculo, fácilmente lo resuelvo. Porque ese fue bien grande, estuve como 2 meses así como que parada, sin acción. Y ¿pero nunca se rindió? No, no me rendí, pero el emprendedor se baja, el emprendedor se desmotiva, el emprendedor, el camino es bien difícil. Pero por eso dicen hombres y mujeres valientes. Porque para mí son guerreros, fíjense, con todo respeto, son personas guerreras porque hacen esa lucha y nunca declinan. El verdadero emprendedor sigue adelante, no importa las veces que tenga que regresar o de ahí levantarse para seguir adelante. Sí, porque acuérdense que en el mundo hay miles de ejemplos de empresarios que cómo empezaron, ¿verdad? Y cuántas veces cayeron. Entonces yo creo que esa tiene que ser la base para que el emprendedor siga adelante. Bueno, pero hablemos ahora cómo surge la idea. Me dice acá, Psique Licor de Canela. Varias, dos presentaciones que tenemos acá. Sí. Cuéntenos, Licenciada. Bueno, primero yo identifiqué que teníamos que hacer un producto nacional, ¿verdad? Que identificara al país. Y aquí en un licor hemos identificado a Honduras, ¿verdad? Tradiciones, costumbres, identidad nacional. ¿Por qué razón? Porque yo trabajé el arte, el dibujo, el arte. Hemos representado a la civilización maya. Entonces se llama Psique, licor de canela, elixir de los mayas. Luego, aquí creamos la historia. Yo creé una historia para esto. Entonces, donde dice que al mezclar la canela con limón, con frutas, hacemos una bebida exótica, ¿verdad? Donde evocamos tradiciones y costumbres de la civilización maya. Pero, ¿por qué razón una civilización maya? ¿Y por qué una canela, verdad? Bueno, porque la historia dice que la canela la ofrendaban a los dioses en la noche de ceremonia y sacrificio allá en Copanruina. Y las mujeres, eran las mujeres mayas, eran las responsables de hacer las bebidas en las noches festivas. Entonces, toda una historia, todo un país, toda una identidad y una mujer, ¿verdad?, que hace un producto. Claro. Entonces, esa es la historia que yo le cuento a todo el cliente que lo compra, a todo el extranjero, porque lo compran bastantes extranjeros. Uh-huh. Es la historia. Y entonces ellos se sorprenden mucho. Luego, en el fondo hemos representado el rey 18 Conejos, que es uno de los mejores reyes que gobernó Copanruinas, ¿verdad? Y recordado por sus estelas, por su arquitectura y todo. Luego, en la etiqueta posterior hemos representado el altar Q. El altar Q es un altar, un monumento que está también en Copanruinas, donde está representado a los 16 reyes que gobernaron toda la dinastía. Y donde utilizaban ese monumento para sacrificar a los animales. Entonces, yo le digo a todo el cliente turista que lo compra, vaya a Copanruinas. La historia que yo le estoy contando está allá. Un rey que gobernó esa ciudad
y un altar Q que está allá. Entonces, yo representé una historia. Si ustedes fijan, tenemos la marca país también. Hemos representado 4 países en el mundo como producto nacional. Y tenemos todo, un producto totalmente terminado, acabado, donde a mí me ha dado muchas satisfacciones personales, empresariales, donde, ¿para qué? Un empaque que lo representa, a veces dicen, pero eso no que viene en un empaque. Ese es el que viene en un empaque. Porque lo recuerdan a veces por el empaque. Por la presentación. La gente compra porque dice Honduras. Por eso lo compra, por eso lo regala. Esto que dice Honduras es el que le da el mayor realce. El plus. Plus, porque lo compran para regalito, mira que te compré algo nuevo que encontré. O lo sacan fuera del país, esta presentación. Esta es la Que tiene lo mismo también en esto, esa, tiene la misma historia. Todo, esta es la que sale fuera, porque es envase plástico y este es vidrio. Entonces, esta es la que sale fuera. Entonces, miren, también, entonces la gente lo compra por eso, porque identifica al país y eso es lo que yo he hecho. Vienen otras presentaciones, las estamos trabajando, siempre con una historia. Esta es la historia que yo le conté, las próximas que vienen es otra historia, siempre identificando a Honduras. Claro, o sea, no, incluso esta presentación, licenciada, puede colocarse en vitrinas para decoración, para estos coleccionistas. Hay muchas personas que coleccionan licores de diferentes partes del mundo. Entonces, en sus vitrinas pueden tenerlo y, obviamente, cuando alguien llegue y les pregunte, sabe cómo contar la historia, todo lo relacionado. Exacto. Fíjense que una de las satisfacciones personales es que todo el cliente extranjero. Todos me lo han llevado. ¿Y cuando lo prueben? Les gusta. Les gusta algo diferente, es un digestivo, 7 grados de alcohol, no es una bebida así embriagante, sencillamente usted de almorzar, cenar, se toma una copita y le ayuda a su digestión. Esa es la línea que le hemos dado, ¿verdad? Que sea saludable, algo refrescante, algo totalmente diferente. A través de las redes, ¿cómo se pueden contactarlos a ustedes? Sique.hn. ¿Sique así? Sí, Sique.hn. ¿Punto.hn? ¿Están en Facebook? Sí. ¿Y están en...? No, únicamente en Facebook. Solamente sí. En Facebook. ¿Tienen su página también? También, sí. ¿Y en la página cómo los encuentran? www.sique.hn. Sique.hn. Sí. ¿Han logrado ingresar a algún mercado? Sí, pues mire, recordemos que yo he trabajado un producto nuevo, innovador, y sí hay compañías que están interesadas, que de hecho ya estamos trabajando en programas de pequeños empresarios. Y bueno, la oportunidad ha sido grande. Pero vuelvo y repito, la única forma para que el microempresario agarre las oportunidades, porque las oportunidades solo le llegan una vez, no le llegan usted, tiene que estar listo con todo. Como dice el refrán, aprovecha la gaviota, que si no aprovechas hoy, no verás otra. Exactamente. Listo con permisos, listo con registros, listo con presentaciones, una empresa en regla, una empresa escrita al azar, una empresa tiene que estar listo. No hay tiempo, a veces, como para hacer trámites de documentos, trámites de papeles. El emprendedor tiene que estar listo. Por eso vuelvo y repito. Si tienen algún inconveniente, ahorita está toda una plataforma para que aprovechen las oportunidades que el gobierno... ¿Funciona esa plataforma, licenciada? Claro que sí, yo soy una muestra de ello. Claro que sí. Actualmente, lástima que no le traje los documentos, actualmente... No, pero cuéntenos, porque es importante que nuestros televidentes puedan escuchar. No es lo mismo que yo lo diga, que usted lo comente. No, claro que sí. En noviembre del año pasado, crearon la nueva ley de incentivo a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Es responsabilidad nuestra investigar de qué se trata, investigar en qué nos beneficia, investigar de qué forma nosotros podemos avanzar. Entonces, yo lo investigué. ¿De qué forma? Entonces, paso uno, Ministerio del Trabajo. Paso dos, la SAR. Paso tres, su Secretaría de MIPYMES. Paso 4, se acabó todo y yo soy beneficiada de la nueva ley de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Hay un trámite? ¿Hay que cumplir requisitos? Sí, pero en menos de un mes la persona, el microempresario ya está listo. Exonerada por 5 años, ¿verdad? ¿En qué la exoneran, licenciada? Por ejemplo,
Hay dos casos. Uno, los nuevos empresarios como que entran directos a exonerarse. ¿De qué forma? Con sus papeles, con sus permisos, con su registro, la boleta del gobierno, no pagan. ¿Me entiende? Cada boletita, 200 lempiras, 350, que no sé cuánto dinero. Entonces, ellos, los primeros que deciden poner una empresa, no están pagando nada, ¿verdad? En aquel momento que yo inicié la mía, no, yo sí pagué boletas, empecé, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma me exonera a mí? Bueno, como yo estoy una empresa ya creada de 3 años, únicamente en 2 tipos de impuestos. Uno, por ejemplo, las empresas que facturan mayor de 15 millones no me pueden retener el 1%. Anteriormente me lo retenían, ahorita ya no, porque yo estoy amparada en la ley. Y la otra es en la declaración anual de rentas. No estamos pagando. La mensual sí, porque tenemos que apoyar también a pagar impuestos, porque si no, como un gobierno va a trabajar los programas sociales, ¿verdad? Entonces, es lo correcto. Pero la anual, exonerado de impuestos. En mi caso, son esos dos impuestos los que estoy exonerada. En el caso de ellos van directo. ¿Dónde los puede? Bueno, hablemos de mi Feria de C. ¿Qué es mi Feria de C? ¿Cómo les apoya? ¿Cómo les ayuda a ustedes? Ah, bueno. Mire, a participar en esos eventos es la plataforma, primero, para promocionar el producto. Segundo, que lo conozcan, ¿verdad? Tercero, pues se vende, se hace dinero para que el emprendedor siga invirtiendo en su producto. Y luego se hacen vinculaciones, ¿verdad? Relaciones. Llega mucha gente que a veces uno desconoce, ¿verdad? Que lo visita, que anda viendo los productos nuevos que hay, ¿verdad? Donde miran oportunidades de negocios. Uno no sabe las personas que a veces lo visitan. Entonces, en esos lugares públicos. O sea, que uno nunca sabe qué cliente puede llegar. No, nunca. Que de repente porque lo ven calzoneta. Usted no sabe si él es gerente de un hotel, si es el gerente de un supermercado, si es el gerente de una compañía extranjera. Y yo se lo digo con experiencia. Uno no sabe la persona que está enfrente. Por eso tiene que ser uno amable, cordial, servicial con todo el cliente. Y vender lo mejor que se pueda su producto. Dar lo mejor, ¿verdad? Porque uno no sabe quiénes llegan. Llegan chefs de cocina, chefs de restaurantes, de las cadenas de hoteles. Bueno, llega. O sea que estas ferias son un espacio, son una ventana, son una oportunidad para que ustedes puedan mercantilizar, comercializar sus productos. Sí. Claro que sí, por eso le dicen a uno, vaya listo con sus tarjetitas de presentación, vaya listo con su publicidad, vaya listo, porque el cliente solo la toma. A veces no habla mucho, solo la toma y después llama y escribe. Le probé su producto, puedo hablar con usted, le probé sus tales productos, puedo verla. Necesito, me interesa, tengo un restaurante, tengo un negocio, me interesa tener lo suyo. Y ahí empieza la relación. Entonces, por eso, a uno en la cámara le dicen, vaya listo con todo. Y yo siempre les digo, es responsabilidad del microempresario andar listo con todo. Claro. Quienes no puedan asistir, de repente por compromisos, a mi Feria de C este próximo domingo 28, que se desarrolla en el estacionamiento justamente del Colegio Don Bosco, pegado al Instituto Salesiano San Miguel. ¿Cierto? ¿Dónde más puede o cómo puedo adquirir yo estos productos? Bueno, generalmente directamente con el emprendedor, ¿verdad? Sí. Porque acuérdense que el emprendedor... A través de las redes sociales le sí, pueden... Y a las redes, exactamente, sí. Porque acuérdense que ahorita son los puntos donde el emprendedor tiene, porque no puede tener otros lugares. Claro. Para eso falta mucho recorrido, ¿verdad? Sí. De hecho, si y no está... se puede correr sin antes dar los pininos y los primeros pasos y caminar despacio, un poquito más rápido. A mí me costó entender cuando me dicen, pero es un bebé y todavía no te puedo dar de comer. ¿Me entiendes? O sea que le falta todavía como crecer, desarrollarse, ¿verdad? Entonces a veces uno no tiene que ir de a poquito, pero con esos espacios se logra mucho. Se logra mucho promoción, conocer nueva gente, vinculaciones, publicidad, marketing y lo más importante, pues se hace dinero. Correcto. La idea de este empaque, ¿Cómo surge, licenciada? Bueno. O sea, un empaque muy bonito, muy llamativo. Es un empaque ecológico, le cuento. Ah, es ecológico, aparte también. No, es un empaque ecológico y es de un cliente en especial.
Pero ese ha sido el ¿cómo le explico? El reconocimiento del licor de canela. O sea, la gente dice, ¿pero es uno que viene en un empaque? Y yo, sí. El que viene en una bolsita. Ese es, sí. Y entonces, y por ahí dicen, ¿y usted es la dueña de eso? Sí, yo soy la dueña. Y yo lo hago. ¿Verdad? A veces no me reconocen cuando estoy trabajando, promocionándolo. A veces no, pero cuando ya dicen, ¿y usted? Sí, soy yo. Porque el único empaque es el mío. Este era un empaque ecológico. Siempre andamos cuidando el medio ambiente, ¿verdad? Ha sido un éxito. La presentación ha sido un éxito. Hemos venido trabajando poco a poco. Ahora bien, nada es aprendido. Como hablaba con la otra empresaria, uno acepta los consejos, uno acepta las guías, uno acepta, como le digo, todo lo que le puedan aportar a uno para uno salir adelante y no, que no fracase la idea de negocio. Una idea de negocio puede fracasar por desconocimiento contable, por desconocimiento de cómo manejarlo, cómo desarrollarlo, cómo venderlo, no tener los contactos. El emprendimiento más grande puede fracasar. Puede fracasar y entonces aquella persona se decepciona y dice, ah, busco un trabajo. Pero esto es lo mejor, esto es lo que necesita Honduras. Honduras necesita nuevas ideas de negocio. Estamos saturados, ya no hay trabajo. Está costando. El recién graduado tiene que buscar qué hacer. El egresado de la universidad es la experiencia más bonita, ¿verdad? En la universidad a mí no me enseñaron a emprender. Sí, la academia falta en eso. Creo que está dando tumbos todavía. Si a mí me hubieran enseñado, qué tiempo hubiera aprendido. Pero no me enseñaron a emprender. Sí. Licenciada, me encantaría seguir platicando con usted y que nos ha contado y nos ha traído esa historia de éxito y esperamos que haya sido y sirva de motivación para todos esos emprendedores que aún no se definen. Ya usted les ha dado los pasos, los seguimientos, nos ha contado la historia, como también a través de este programa presidencial con los proyectos que tiene el gobierno junto con las alcaldías municipales, les permiten y les apoyan y les ayudan, les abaratan costos, todo esto. Mensaje final, invitación, por favor, porque tengo que despedirla a usted. Ya está lista, me dicen acá, Carol Díaz, Carol Ivón, de Ivón Gourmet, también que nos trae otra variedad, como parte de esas pequeñitas pruebas y muestras que tendrá mi feria de este próximo domingo 20. Bueno, mi consejo, ¿verdad?, a todos los emprendedores que no tengan miedo, ¿verdad?, que aprovechen las oportunidades. Ahorita está toda la plataforma lista para que su idea de negocio caminen, surjan, busquen, toquen puertas, no se cansen, investiguen. El emprendedor tiene que investigar dónde, por dónde, cómo lo hago, de qué forma. Tienen que hacerlo. Y luego busquen los espacios, háganlas, formalícense, por favor. Yo les pido que se formalicen de esa forma. Las oportunidades les van a llegar. No puede seguir un microempresario en la clandestinidad. No puede seguir un empresario con esa idea de que no voy a pagar al gobierno, no voy a pagar impuestos, porque él tiene que ser solo para mí. No, eso quítenselo de aquí. Tienen que formalizarse porque las oportunidades, las grandes empresas están formales. Y trabajan con empresas formales. Así que pierdan las oportunidades de negocios. Es el consejo que les doy. A mí me ha pasado, yo lo he experimentado. Y para mí ha sido lo mejor. Yo sigo, yo digo, tengo que estar formal, tengo que estar formal y tengo que estar en orden. Y lucho todos los días por tener una empresa en orden y que ninguna oportunidad se me vaya de las manos. Bien. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno. El mejor de los éxitos. Adelante. Qué bien por traernos este psique y que a través de esta bebida, en las diferentes presentaciones, tanto a nivel nacional como internacional, identifican con una presentación también y también con una historia. Claro. Para quienes quieran conocer más sobre nuestro país, pues conozcan la historia si no tienen la oportunidad de venir. Y una vez que se la lleven como un recuerdo allá, pues decidan venir, regresar y conocer las bellezas y las maravillas de Honduras. Éxitos y muchas bendiciones para usted. Bueno, hacemos un alto nosotros en Mejor Hablemos aquí en Televisión Nacional de Honduras. Al retorno, más emprendedores estarán llegando acá con quienes estaremos hablando sobre Ivón Gourmet. No nos cambie, ya regresamos. Toma estos consejos para el ahorro de combustible. Llantas. Verifica que las llantas tengan la presión adecuada de aire, ya que de lo contrario consume más combustible. Velocidad.
Mantener una velocidad constante, evitando los acelerones, y así ahorrarás hasta un 7% en los combustibles. Temperatura. Evita cargar combustible en las horas de mayor calor para reducir su evaporación. Encendido. No mantengas el motor encendido e inactivo. Arranque. Cuando enciendas el vehículo, arranca de inmediato. No es necesario esperar a que se caliente. Rutas. Al planear tus rutas y programar tus salidas, puedes ahorrar de un 10% a un 35% de combustible. Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio internacional del combustible. Por eso, debes tomar estas medidas. El dengue mata. Siga las siguientes recomendaciones. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle 5 cucharadas de detergente y 5 cucharadas de cloro y déjelo actuar durante 15 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda almacenar agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelos con una cuerda. Limpiar y cambiar el agua de los floreros. Al primer síntoma de dengue, no te automediques. Acude de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue. Porque el dengue mata. Mejor apagar que pagar. Así es, si usted ahorra energía, ahorra dinero. El gobierno de la República le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kilowatts hora. Si consume 50 kilowatts al mes, su factura es de 271 lempiras con 24 centavos. Usted con el bono pagará solo 212 lempiras con 40 centavos. El gobierno le paga 58 lempiras con 84 centavos. Y si consume 300 kilowatts al mes, su factura es de 1661 lempiras con 10 centavos. Con el bono pagará 1.499 lempiras con 13 centavos. El gobierno le paga 161 lempiras con 97 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio del combustible a nivel internacional. Mejor apagar que pagar. Gobierno de la República. Los eficientes. Ash. Elige el foco más barato y vámonos. No seas como Gastón. Elige siempre focos tipo LED, ya que ahorran más energía y también iluminan mejor. Ahorrar energía es nuestro deber. Carnes y mariscos, la leche y frijolitos, los precios increíbles, ¡vamos a ahorrar! Con la ahorro feria, el Espirita, ¡todos vamos a ganar! Venga la ahorro feria, el Espirita, donde encuentra de todo para su hogar. Gobierno de la República. Ciudadano, haz escuchar tu voz a través del programa presidencial Tu Voz Sí Cuenta para la Transparencia. Presenta quejas, reclamos o denuncias, comentarios o sugerencias y consultas. Llamando a la línea de atención ciudadana 130 o escribiendo en la página web www.tuvozsicuenta.gob.hn. Haz valer tu derecho a recibir servicios públicos de calidad, transparentes, modernos y eficientes. En la 130, Tu Voz Sí Cuenta. Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Gobierno de la República. Bueno, mi nombre es Osmar Mejía, he escrito 2 libros y doy conferencias, porque antes de escribir yo era presidente en progreso de las personas con discapacidad y miraba las injusticias hacia nosotros, entonces empecé a escribir un libro para hacer sensibilizar a la población en ese sentido. Un mensaje positivo de que sí se puede. Cuando uno adquiere una discapacidad es más difícil porque es un mundo desconocido. Aunque digan que no hay esperanza, pero sí la hay.
podemos crear nuestras propias posibilidades, nuestras oportunidades. En una conferencia hasta 3 horas parado y yo no siento ni siquiera malestar. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, es lo que me encanta. Entonces, cuando a uno le apasiona algo, realmente lo hace bien. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Gracias por continuar con Televisión Nacional de Honduras. Foro Mejor Hablemos, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Mejor hablemos de Mi Feria DC, que se encuentra ya con nosotros Carol Ivonne Díaz, de Ivonne Gourmet. Nos tiene súper decorados acá. En el anterior hablábamos de vino, ahora estamos hablando de gourmet. Un gusto, un placer. ¿Cómo ha estado? Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, mi estimado. Ha sido un placer estar de tempranito, ¿verdad?, acá con ustedes, presentándoles nuestra colección, nuestro producto, nuestra marca y, por supuesto, acompañándoles y hablándoles todo lo que tiene que ver con Mi Feria DC y motivarles para que nos acompañen, nos visiten este próximo domingo 28 de julio. Bueno, cuéntenos, antes de que nos cuente su historia, cómo surge, cuéntenos qué, porque tenemos acá diferentes presentaciones, tenemos diferentes empaques, al igual que también de muestras y todo lo demás. Así rapidito, nuestra colección consta de 12 sabores diferentes, son mermeladas artesanales gourmet. Es una colección que nació para cubrir diferentes gustos, segmentos y llevar a nuestros clientes a una sensación diferente. Nuestro paladar no está acostumbrado a este tipo de combinaciones, porque es una colección que tiene esta base de jalapeño, vino tinto, café, chocolate, y todas son 100% naturales, sin preservantes, sin colorantes. Le dura 2 años sin abrir y 3 meses abierto en refrigeración. Todo el sistema de elaboración y la formulación es lo que determina que sin uso de ningún preservante, ningún aditivo, podamos tener un producto lo más natural posible, sin nada de preservantes, ni aditivos, ni colorantes. Tenemos por acá, por ejemplo, unos kits, no sé, de 3 unidades, por ejemplo, tenemos de 2. Tenemos así para regalitos, en bol de cerámica, cajitas de madera con su cucharita de madera, listos para regalar. La idea es facilitar un poco ese proceso, ¿verdad?, de seleccionar el producto ideal o qué le voy a dar a alguien especial. Y digo especial porque hay clientes muy, en cuanto a la parte gastronómica, hay clientes que son muy delicados, muy sutiles, ¿verdad?, en esa condición. Entonces, la idea es facilitarle ese trabajo, el cliente se lo lleva en su bolsita y puede regalar un producto de calidad con una altura gourmet, literal. Pues acá en su momento vamos a probar, vamos a degustar nuestro producto y pues aquí estamos, ¿verdad?, presentándole nuestra colección. Claro. Bueno, ¿esta colección tiene cuántos sabores? Tiene 12 sabores. 12 sabores, 2, 4, bueno, comencemos entonces, comencemos por este. Por este, ahí tenemos uva pasa con semilla chía. Es una colección que es un sabor que se incluyó en la colección para ayudar a contribuir en el bienestar de la salud de las personas, porque ayuda con aquello de la persona que es estreñida, entonces acelera el metabolismo con el consumo y de una manera así como sutil en unos pancakes, por ejemplo, en una bola de helado, en frutas, lo consume y no se dio cuenta el cuerpo, ¿verdad?, que le dimos algo que le va a ayudar a acelerar y a mejorar su metabolismo. Tiene, por ejemplo, allí piña con jalapeño. Esa es piña con jalapeño. Esa es piña con jalapeño. Tiene un picantito, pero le cuento, es un picante ligero, porque la idea de la colección es que cuando decimos mermelada de piña con jalapeño, tenga la cantidad de azúcar mínima requerida dentro de la industria de las mermeladas para que no sea exageradamente dulce y para que funcione como preservante. Entonces, si usted la prueba,
es una mermelada, es dulce, uh-huh. pero sabe a piña y sabe a jalapeño. O sea, no compiten los dos sabores, ¿verdad? Si yo le digo piña jalapeño, usted le va a sentir al jalapeño y a la piña. Entonces, es un picor un poco ligero. Tenemos ahí fresas con vino tinto. Es una mermelada que el proceso lleva un tanto de tiempo porque se hace la preparación aparte de las fresas, del vino tinto que se reduce con un mix de especias aromatizadas. Ese es muy bueno, va muy bien con carnes, con por ejemplo una costillita, con sándwich incluso, con queso crema van geniales, en unas tostaditas, en hamburguesas y eso sí. O sea, la idea es que en nuestra colección el cliente deje de pensar que las mermeladas solo se comen en el desayuno, solo, solo sirven para crepas o ese tipo de cosas así como muy de desayuno. No, o sea, es una colección que está pensada para que el cliente pueda usarla más allá de eso. Por ejemplo, tenemos ahí zanahorias con naranja que perfectamente se puede hacer en rellenos. Por ejemplo, en la repostería van geniales, sobre frutas, sobre helados, sobre carnes o como lo solemos comer, por ejemplo, en la mañana, como le comento, waffles, tostadas, qué sé yo. Este, por ejemplo, cuando se prepara con naranja al momento. Es decir, no es que se compra concentrado como ingrediente, ¿verdad? No, es la fruta procesada al momento, manzana con jengibre. A juzgar por las ventas, esa es una de las que son apetecidas por los clientes. Ha de ser porque el jengibre es jengibre rallado al momento que se prepara. Entonces, ese sabor, ese mix, encontrar esa fórmula costó increíblemente porque ese picante, ¿verdad? Que es tan... Uh-huh. Entonces, encontrar ese equilibrio, se hicieron cualquier cantidad de pruebas y degustaciones para encontrar esa fórmula perfecta. Tenemos ahí, por ejemplo, piñas con chocolate al 70% pureza de cacao. Estamos hablando de un chocolate que no es así comercial, no lo encontramos en el supermercado ni en un mercadito, nada, ¿no? Es pureza 70%, eso es de un chocolate oscuro, es orgánico, es producido aquí en nuestro país y es de calidad de exportación. O sea, esas mermeladas son, por ejemplo, las que llevan chocolate, son una cosa gourmet literal. Correcto. Entonces, esta es combinada con piña, y es un clásico. Esta es también combinada con pera, lo que tiene ahora mismo. Es chocolate pureza 70%. Las peras, esa combinación viene siendo un clásico. A los clientes les encanta muchísimo esa de pera. Ah, tenemos por allí tomate con cebolla. ¿Y es mermelada? ¿Sí? Bueno, solo iba a consultar, ¿es mermelada tomate con cebolla? Eso dice el cliente, tomate con cebolla. Justo platicaba yo con la expositora anterior y me dice, yo la probé y me encantó. Y hay muchos clientes que, o sea, es tomate y es cebolla, ¿es mermelada? Sí, sí lo es, pruébela. Y como nuestras combinaciones hacen de que usted pruebe, es mermelada, es dulce, pero también tiene, sabe a tomate y sabe a cebolla. Entonces, esas van muy bien sobre carnes, por ejemplo, con alitas de pollo. Uh-huh. Cuando las prepara, quedan geniales. Todas tienen en su etiqueta la sugerencia de uso. Usted puede verlas en el caso de que el cliente no sepa cómo usarla. O, por ejemplo, esta combinación que vimos de tomate y cebolla, ¿cómo lo uso? Entonces, allí tiene, porque bajo el eslogan de Combina y Crea, hemos diseñado la colección que lo que queremos es que el cliente pase de lo tradicional a consumir algo literal gourmet y que además lo llevemos de la mano, lo guiemos y él sepa que tiene una idea, o sea, que solo es como la idea inicial y que ellos puedan seguir creciendo en ese concepto, ¿verdad? Mire, eso es, esa que tiene ahí en la mano es una cosa literal, un lujo, porque es café orgánico, producido en nuestro país y es de calidad de exportación. Tiene a chocolate 70% pureza. Entonces, igual de calidad de exportación. Entonces, esta combinación es wow, literal. ¿Esta es, me dijo? Es café con chocolate. Ah, café con chocolate. Café con chocolate. Entonces, es una combinación que va muy bien sobre helados, o consumir, por ejemplo, en la mañana. En fin, o sea, combina y crea, es el eslogan para que el cliente sepa que puede hacer cualquier cantidad de ideas, opciones, y el límite es la imaginación. Mira, aquí están sorprendidos en
En el canal, tomate con cebolla, porque por lo general cuando usted habla tomate con cebolla, rápido mecanizamos y hablamos que de un chimol, ¿verdad? Ajá, o que es dulce. Y acá sí traje la degustación, así que no se me vayan a quedar así picados porque vamos a probarla. Ajá, esta que tenemos acá entonces. Esta que tenemos, por ejemplo, tenemos fresa con vino primera? Tinto. Esta es fresa con vino ¿Podemos, tinto. ¿Ajusto ahora? Sí. Ah, claro. Tome una allí, por favor. Ajá. ¿Esta que está acá? Esta es uva pasas con semilla chía. Ambos ingredientes ayudan a acelerar el metabolismo uh-huh. para que las personas que tienen problemas para que la digestión sea, o sea, que es lenta, uh-huh. entonces puedan facilitarle. Para los niños van muy bien nuestras mermeladas, cualquiera de nuestros sabores, porque no son, en el caso, por ejemplo, las que llevan vino, no son alcohólicas. El proceso de cocción se reduce y eso hace de que se consuma todo el alcohol y solo quede el sabor. Mire, estoy curioso con la de tomate con cebolla. Tomate con cebolla, vamos ajá. a ver. ¿Cuál de todas es? Es esta, mire. Este colorcito. Ajá, ¿esto con qué más se puede hacer la combinación? Mire, esta puede servir incluso como base para ensalada, para... Deliciosa. Para, por ejemplo, para preparados para las ensaladas, uh-huh. van muy bien. Para las vinagretas, uh-huh. hace la vinagreta como normalmente la hace, uh-huh. con su aceite, con su vino, o sea, como las personas suelen hacer sus uh-huh. preparados y le echan, por ejemplo, unas 2 cucharaditas, entonces le cambia el sabor. Se vuelve gourmet el uh-huh. sabor o el paladar, no está, como le digo, acostumbrado a este tipo de colecciones, ¿verdad? Este tipo de sabor, entonces es un... Decía alguien por allí, es como un orgasmo gastronómico, claro. porque nuestro paladar no, es como que, wow, ¿qué es esto, verdad? Y no, porque es agradable. Es una delicia, sinceramente. O por ejemplo, usted hace una ensalada de frutos secos, uh-huh. ¿verdad? Vegetales, frutos secos, semilla, y le agrega un tanto de esa, le cambia el sabor. Con queso crema, con alitas, ajá. con carne directamente. Uh-huh. O como que como es dulce, lo puedo hacer. ¿Con queso se puede combinar? Ajá, sí, con quesos cremas, ¿verdad? Que no puedo decir la marca, ¿verdad? Pero con queso crema, vamos a decir, quedan uh-huh. geniales en tostaditos. O vea, usted tiene una reunión y, por ejemplo, pone jamones, uh-huh. quesos, ¿verdad? Los diferentes uh-huh. tipos de quesos, dependiendo su gusto, ¿verdad? Y ponen una fuentecita, esa de tomate, y están picando con aceitunas, con quesitos, quedan geniales. Porque son alimentos gourmet, recuerde, ¿verdad? Claro. Y tratamos de facilitarle eso al cliente para que sepa que no solo los chefs, no solo los especialistas, o no solo en un restaurante podemos sino consumir que de esto. Casa podemos en hacer la casa, las combinaciones. Sí, usted se lo puede llevar al trabajo y está allí consumiendo. De hecho, por eso tenemos estas opciones de regalitos y demás. Y las opciones, si podemos mostrarlas, por favor. Sí, sí, acá tenemos uh-huh. este... Aquí para sí, la sí. cámara. Acá tenemos, por ejemplo, unos kits, podríamos decir, uh-huh. ya listos, con sus cucharitas de madera, su cajita de madera, sus galletitas, incluso si quiere regalarlo, ¿verdad? Y ponerle el nombre, no perfecto pasa nada. Para un cumpleaños. Listísimo, sí. Y hacemos personalizados, le cuento. Ah, también. Sí, el cliente, por ejemplo, para una reunión, un evento, un cumpleaños, cualquier, lo personalizamos en base a sus gustos. Y nosotros, le cuento, como marca, estamos haciendo nuestro esfuerzo por contribuir, no solo en el bienestar de las personas, ofreciéndoles productos libre de sí, preservantes y eso, sí, sino también cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, no usamos nada de plástico, le comento. Nuestro empaques de papel, bolsas de papel, frasco de vidrio, ¿verdad? Sí. Para evitar que el plástico, ¿verdad? Correcto. Vaya a alterar el sabor y eso, y para que sea, por ejemplo, esto, tenemos un amarre de yute 100% biodegradable. Entonces, estamos haciendo nuestro también esfuerzo. También la contribución al ambiente. ¿Tenemos sí. esa otra presentación? Esta, sí. Esta las tenemos. Perfecta para llevarla al extranjero, darle listísimo, un regalo. Sí, ahorita. Esa es hasta el empaque tradicional autóctono. Sí, sí. Entonces, tenemos un kit de 2 y de 3 unidades. Uh-huh. La idea es que el cliente pueda usar, pueda llevarse a su casa o regalar algo que sea 100% biodegradable, ¿verdad? Que no contaminemos el medio ambiente y por lo menos que el proceso de desintegración sea lo más rápido posible.
Esas bolsitas dirán, pero ¿por qué están esas bolsitas allí? Esas bolsitas es porque son parte del concepto. Nosotros al facturar alguno de nuestros productos se los pueden llevar sin costo adicional. Correcto. ¿Verdad? Porque la idea y ya es va el, y se el, lo lleva, el detalle perfectamente listísimo, para poderlo entregar. Incluso si vemos si va, colores para damas, para sí, caballeros. Sí, sí. Y fíjate que esos colores son parte del concepto de la marca, ese tono de azul y ese café es parte del logo, entonces por eso no son ni siquiera antojadizos el color del papel. Tenemos estos. Sí. Que le cuento, son cajitas de madera. Esta parte sí que no es del todo tan rápido, ¿verdad? La desintegración, pero sí tenemos, ¿verdad? Sí estamos, en la medida de, como marca, estamos buscando las opciones más saludables para contribuir en el bienestar del medio ambiente. Entonces, tenemos así, las tenemos también redondas y prácticas, ¿verdad? Y costo realmente. Tenemos. Ovaladas y también tenemos. Sí, y tenemos redondas, las tenemos cuadradas también, solo que ahora no traje, igual que tenemos kit de dos, ¿verdad? Eso para facilitarle la vida a las personas, ¿verdad? Uh-huh. Un regalito, un compromiso, su jefe, una amiga, de esos regalitos que son no tan complicados, wow. ¿Verdad? Entonces usted pasa, se lleva su regalito y... Y también está este... y tenemos este bol que es de cerámica. Y podría ser un... sí. Sí. Ahí le sirve la taza, por ejemplo, para que pueda tomar café. Y por ejemplo, se me ocurre, no sé, tecito. Alguien en el trabajo, en la oficina, tiene que hacer un regalito para el cumpleañero de del mes, por ejemplo. Uh-huh. Entonces puede ya echarlo acá, se lo consume acá, tiene su cucharita, su galletita. Y listo, y le sirve el bol en casa, ¿verdad? Claro. Para café, para, no sé, para lo que quiera usarlo el cliente, claro. Multifuncional. Multifuncional. ¿Cómo contactarlos? Porque ya nos explicó toda esta variedad, ya la hemos probado. Sí, ¿Cómo contactar a ustedes? ¿Cómo comprar esto? ¿Dónde lo puedo adquirir? Aparte de mi feria de este domingo, ¿verdad? Listo, sí, puedo decir los lugares, claro, sin problema. Claro, aquí no hay ningún problema. Ok, nosotros estamos en tienda física en Galería Diseño Honduras, una tienda que queda en el Colegio de Administradores de Empresas, es una tienda multimarcas, por cierto, y todos somos hondureños. ¿Dónde queda? Queda en el segundo piso del Colegio de Administradores de Empresas. Y ahí en la colonia 15 de septiembre. La colonia 15 de septiembre, sí, por el aeropuerto. Calle, sí, por la zona del aeropuerto, uh-huh. En la calle que está justo de la iglesia católica de la 15. Esa calle, allí queda el colegio de administradores, ahí hay un rótulo, por tanto de la galería. Por la iglesia, por el estacionamiento de la iglesia católica, uh-huh. Por ahí está esa calle donde queda el colegio. Sí. Ahí es una tienda multimarcas. Y al 25, 30 diseñadores, orfebres y todo que estamos exponiendo allí. También estamos en, por supuesto, en mi feria de C, ¿verdad? En redes sociales como Yvonne Gourmet. Y ahí pueden contactarnos. También estamos en el Bazar del Sábado. Ajá. Y estamos en esta semana en la Feria de Artesanos en el Mall Multiplaza. Entonces, se está realizando. Cuéntenos de esa feria de artesanos, no tenía mire, conocimiento. Mire, es una feria permanente más bien, ¿verdad? Ajá. Hay alrededor de 4 a 5 grupos que exponen para que la variedad esté siempre disponible al cliente. Entonces, una semana está uno, luego viene otro grupo con otra semana y así. Pero qué bueno. Entonces, 25 por 4 por 5, o sea, 20 exposiciones diferentes, ¿verdad? Para evitar que sea el mismo, ¿verdad? Que esté tan cerrado el círculo. Correcto. Y que el cliente tenga más opciones. Entonces, en esta semana, de lunes a sábado, vamos a estar en horario de 9 a, de 10 a 7, allí en la feria, en el bazar de los artesanos, ahí en Plaza Miraflores. Y por supuesto el domingo en mi feria de C, en el estacionamiento pues de allí del San Miguel. Yo lo ubico así más como del San Miguel. Del San Miguel, ¿verdad? Es más para, desde el punto de vista de los clientes, para que sepan. Hay mediaciones de multiplaza, lleguen familia. Disfruta. Correcto, y estas oportunidades son increíbles y gracias porque pues a plataformas como esta nos permite cada vez exponer nuestro producto y tener mayor participación y que los clientes sobre todo tengan opciones a cosas tan espectaculares como esta, como la exposición anterior y los muchos que va a tener quizás en su programa. Mire, yo sé que estamos sobre tiempo, pero solamente quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué apoyo siente usted que el gobierno les ayuda a ustedes con estos apoyos que tiene?
Fíjese que como nosotros somos un emprendimiento ligeramente nuevo, de hecho arrancamos, la colección arrancó este año, como marca arrancamos sí. El año pasado, y yo estoy así como pez en el agua en el sentido de que estoy experimentando, estoy conociendo mucho de estos apoyos, de estas formas como el gobierno, instituciones, fundaciones ayudan a contribuir en que nuestros emprendimientos surjan y pasen a otros niveles. Entonces, yo diría que sí, que de hecho justo a ello es que uno conoce personas, contactos, clientes y cosas que, como decía la exposición anterior, uno no sabe quién tiene allí. Justo hace unos par de semanas atrás estaba yo en X punto y llegó alguien y yo queriendo explicarle, ¿verdad?, el concepto, ¿verdad?, y lo que teníamos, me dice así como que ¿quieres que no le tome foto? Porque lo vi así como muy tomando fotos y sin permiso ni nada y ni siquiera interactuó conmigo. Entonces, no, le digo yo, pues, lo veo en esa condición y no sé, ni siquiera me dice nada, ¿verdad? O solicita el permiso pertinente. Entonces, no, lo que pasa, me dice, es que yo soy representante de una compañía, me dice que vamos a abrir operaciones en Estados Unidos, un supermercado, y ando viendo opciones. Wow. Y comparto esto para que los que estamos en este tipo de actividad, y que sepan que existen oportunidades y que debemos de estar preparados, como decía anteriormente nuestra compañera. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento está la oportunidad clave o la que estábamos esperando. Y vamos a abrir operaciones, me decía, en Estados Unidos, en Miami. Entonces ando viendo productos y este me parece, me dice, y entonces necesito que me des tu tarjetita. Y sin mucha cosa, ¿verdad? Esto, y vamos a ver, y luego vamos para Los Ángeles y entonces es un pendiente que yo todavía tengo que resolver. Porque y bueno, no vamos a ponerle en oración. Listísimo, sí, entonces así estamos. Bueno, me gustaría ir hablando y hablándonos de todo esto, pero para conocer mejor mi Feria de Sed, la invitación, por favor, la cámara, para que puedan llegar más clientes y puedan degustar, así como yo lo hice en esta mañana. Listísimo. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? En primer lugar, por habernos invitado y que ustedes que están allí puedan ir y visitarnos y comprar y de esa manera contribuyen no solo en el bienestar de nosotros, de nuestra familia, sino de un país entero que necesita crecer y fortalecerse. Que fundaciones como estas, ¿verdad?, puedan seguir creyendo en conceptos como eso, porque en esa medida nosotros como emprendedores podemos seguir yendo a mi Feria de Sed en este caso. Así que por favor no dejen de visitarnos este 28 de julio. Estaremos en horario de 9 a 5 de la tarde, horario extendido, alimentos, productos, o sea, tantas cosas que realmente son espectaculares y que ustedes lo van a ver en la promo que en su momento pues le van a compartir ellos. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un placer. Carol Limón, gracias. Éxitos, muchas bendiciones. Gracias por traernos y endulzarnos a temprana hora. Y también esperamos que miles de hondureños, tanto nacionales como también extranjeros, prueben esta delicia, que definitivamente son sabores inolvidables y muy riquísimos. Éxitos y muchas bendiciones. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Lindo día, que Dios le bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.